Muchos retos por delante tiene un colegio de arquitectos, el de Castilla-La Mancha, que no para de trabajar. La decana, que apuesta por defender la profesión, la arquitectura, ha destacado su incorporación a la Fundación Documomo. Somos miembros también del patronato Documomo, Fundación Documomo, es arquitectura moderna. Aquí tenemos además una pieza muy importante en Guadalajara. José Antonio Herce es miembro de la comisión técnica del patronato y ahora también participa en la redacción de una revista que acaba de salir sobre el movimiento moderno. Conviene recordar que este año, en octubre, esta fundación precisamente distinguió la fachada del Colegio Sagrado Corazón, colocando una placa al considerarle edificio paradigmático de la arquitectura moderna del siglo XX. Por otra parte, Elena Guijarro ha querido mostrar su preocupación por el patrimonio arquitectónico. Estamos preocupados por el patrimonio arquitectónico. Entendemos que también estamos haciendo gestiones para dar cursos, formación, jornadas, e incluso tenemos previsto hacer un congreso sobre patrimonio y sobre formas de intervención en patrimonio, porque somos los principales defensores del patrimonio arquitectónico. Además, pronto firmarán un convenio con la Fundación 11 para dar más pasos en la accesibilidad de los edificios, para que sean los propios usuarios los que trasladen sus necesidades. Formar a nuestros colegiados, mentalizar al arquitecto de que más que tener que cumplir las normas que haya sobre accesibilidad, tiene que ser algo que esté ya en el concepto del propio proyecto. Que el arquitecto, cuando diseña, piense en que lo que se construya tiene que ser accesible para todas las personas y crear esa mentalidad, que también se está haciendo desde las escuelas, pero para que los colegiados nuestros también lo tengan muy presente. Y no se olvidan, dentro del trabajo, ya no solo de dar servicio a los colegiados, sino de tratar con especial mimo a los jóvenes, que sin duda son los que garantizan la continuidad de la profesión. Y queremos hacer algunas iniciativas de hacer una agrupación de arquitectos jóvenes para que ellos también se impliquen en el colegio y que además utilicen la experiencia de los veteranos. Hacer jornadas con jóvenes y veteranos para que esa experiencia no se pierda y para que los jóvenes pues se impliquen un poco más en el colegio y en la profesión y en la arquitectura.